ataque también de este tipo de ataques contra la juventud del Partido Comunista de Venezuela, contra la sede en un lugar acá en el oeste de Caracas, suroeste, en Artigas, parroquia El Paraíso. Esa es la frontera entre El Paraíso y San Martín. Ahí la subida hacia el Atlántico. Eso es la frontera después hacia el 23 de enero. Allí hubo un ataque. Afortunadamente, la reacción a las 3 de la mañana de quienes estaban allí, en esa casa, durmiendo, en ese local de trabajo de la Juventud Comunista, fue una reacción serena, rápida, que evitó males mayores. Pero se pretendió quemar esa sede. Hubo la acción rápida de los bomberos. Las primeras investigaciones dicen que fue un atentado contra la Juventud Comunista, contra el Partido Comunista de Venezuela. Yo condeno ese atentado públicamente y llamo a todas las fuerzas políticas de este país a condenar esos atentados de quienes creen que pueden llenar por la vía del terrorismo, de la violencia, de la emboscada, pueden llenar nuestro país de un clima de confrontación, de odio, de violencia que nos conduzca al caos.